Les cuento, mi cushi, que el día de ayer estuve tirada como perro enfermo. Me dio el mal de la bicicleta, me dio fiebre, me dio de todo, dolor de cabeza, como nunca en mi vida, pero ya estoy bien viva. Lo bueno de estar enferma es que me siento importante, mi cushi, porque me dan demasiada atención, mi suegra, mi parosi vino a visitarme, mi chiquita parosi también, a darme masajes todo el cuerpo que me dolía. Y eso me hizo sentir especial, sentí como que mi parosita me aprecia muchísimo, me dio medicinas, gracias a Dios me siento muy bien. Así que ahorita nos estamos yendo al supermercado, primero para comprar cositas que algún suculento necesita, como frutos secos y X, vamos a ver qué es lo que necesita para que se lleve al monte. Y también vamos a pasar por el mercado para comprar nuestras frutas y vegetales de la semana. Y otra cosa es que el día de hoy tenemos una dinámica bien interesante. Ya lo había planificado hace casi una semana, las chicas les había prometido, vamos a hacer la fiesta de los dibujos, dibujar, vamos a comprar todos los materiales, ustedes van a elegir sus materiales y van a hacer los dibujos y chalala. El día de ayer las chicas estaban bien preocupadas, y ahora nuestra dinámica, y ahora qué va a pasar. Muy entusiasmada, prácticamente una semana preguntándome sobre este día. Lo bueno es que ya me siento muy bien, así que el día de hoy vamos a ejecutar ese plan. Es temporada de mango, mi cushi, no sé si fue... porque ayer yo comí un montón de mango, me aloqué, comí como 5 mangos y se me aflojó el estómago, cushy, es horrible. You like very much mangoes? Yes, I love mangoes. But the mangoes will, your health will be bekar. Ah. Bag din na bag wahan se utha ke. You want to say? Ella es el producto de Thailand. Eso es lo que me encanta de ella. Natalie es el producto de Thailand. En Wang nomás oye bien. Natalie es de Thailand. Yummy. Yummy. And Natalie, I like cherry so, so, so much. Yummy, yummy. No, I don't like cherry. No? I like cherry so much, but my mother said no because it's 600. 600? You want to take 600 cherries? 600 how much? 1 kg? Yes. Or 1 pound? No, no, I don't want. It's so expensive. I cannot buy this. Even I cannot buy apple because it's 250. Lo bueno de venir con mi suegrita es que nos ayuda a seleccionar lo mejor para nosotros, los duraznos, duraznos. ¡No, amor! Yummy, yummy. No, I don't want to eat. Why? Because it's so cut out. Ahí está, ella es más cuidadosa como su mamá. Chale, entonces tenemos las frutas. We are going to supermarket. We are buying everything which we need. El bombo. Hoy día el bombo en la mañana me dice, una vaina es vivir con mujeres. Es el único en toda la pandilla. Primero, para que no seas un desastre aquí, primero vamos uno por uno. No que todos direcciones, ¿ok? Aquí está mi cosa favorita. Mis walnuts. Eso es lo que necesita el bombonchito. Y también necesito pistacho. ¿Pistacho? Sí. Ya, bueno. A ver, ¿qué pasó? What you want? I want this. You want this? Okay. Put everything you want. Yeah. Don't share, okay? This is for today, for the party. Yeah. What do you want, Radhika? Abhi no select. No? My thing is for small. So, okay. Es de lo que yo necesito. From the library, we buy the chips for crunchy party. We will buy the colors from the library. Hemos comprado todo para los niños, chocolates, snacks. Jelly, ¿quién le di? Jelly, ¿ni di? Jelly, ¿ha? ¿Tú? ¿Yo qué no pata chala? Me hata doctor. Jelly no es bueno. Jelly, ¿pata qué chiz que bantía? Yo me pata, pero nunca me di cariño. Cow. Cow. ¿Yo don't eat cow? Chachiri, no, it's mata. Sacred, divine. You eat just chicken, right? Yes. No cow. Chicken like beef.
And you, Radhika, do you eat chicken? She's vegetarian. No, please don't say this chicken. It's so tasty. Yes, Natalie, Didi? Yes. And I will type, what is jelly made of? Mera primero sale, what is jelly made of? I will click. Substances essential for jelly making are fruit flavor, pectin, sugar, acid and water. Pectin gel, home sorrow, substitute, concentration. Kuch nahi. Kuch nahi. Fruits. Esto, ustedes tienen que entender una cosa. Esto es su ingrediente, no son ingredientes, son su composición química. Ok, ahora vamos a ver su ingredientes. A ver. ¿Qué es lo que contiene la gelatina? What is yellow made of? Ingredients and nutrition, ok? Ella eligió pues una gelatina, ¿ves? Yes, Chachi, my Natalie Didi, my beautiful Didi, Miss Universe win. Mira, so what is yellow? The primary ingredient, mira, here it is shown. All most people think associate this jiggly and sweet substance with school lunches. Ya, dime, ¿dónde está el cow? Yeah, yeah. The primary ingredient of gel, gelatin, colágeno, dice, ya, protein, ya. Wait, here. Make up collective tissues such as skin, tendon, ligament and bones. Del now the hide bones, are no listen, the hide and bones of certain animals, often cows and pigs. Cows and pigs are boiled. Ab le le, khalo cow or pig. Khalo. Main chini khali. Now see, see. 5,000. No, mira, mira, ve. No. Today I will know it made by cow. I have heard it. You see, all your life. Suegrita, intelligent baby. Le subió la temperatura a mi suegrita porque pues ella también sospechaba de que las gelatinas están hechas a base de los ligamentos, los tendones, cartílago de la vaca y del cerdo. Yo pensaba que era solamente del cerdo. Aquí tiene que tener cuidado, ¿ah? Yo lo que hice es retroceder y ¡pum! Mi amor, tu mamá. A mí no me necesito. Pues una vez tuve. Bueno, llegamos al restaurante. Vamos a almorzar comida del sur de la India antes de ir a la librería. Y les cuento que también tuve un accidente aquí la semana pasada que traje a mi suegra a comer. Retrocedí y me metí aquí, Cuchis. Mira, amor. O sea, ¿quién imaginar? Pues. Uno puede echar culpa a India, baby. No. Solamente este ladito para ingresar está con tierra y lo demás todo hueco. Porque están construyendo, baby. India es bajo construcción. Ya, bueno. Así que tengan mucho cuidado cuando estacionen su carro aquí en India porque nada está terminado, mi cuchillo. I want my chocolate and we all give you one rupee. I will hide it at home. Está peleando por mi dinero, mi amiguita, porque yo aposté con el bombón pagar las compras que son como 5,000 rupees y ahora el bombón me está pidiendo dame mis 5,000. I'm not crying, it's a joke. Goladosa, pedimos masala dosa. El tradicional lo voy a compartir con mi amiguita. Nos hemos lavado ya bien la mano. Yekia. Tan poquito. Masala dosa. Tan poquito. Antes así era más. Lo comes, ¿qué más? Sí. Con puré. Chignasa, sí. Tora. Y aquí Radhika pidió su panir dosa. ¿Con qué? Aquí está mucho. Wow. Ahora sí, nos vamos a la librería y ahorita veo la cara de mi marido y está con una cara de... Yo voy al hospital mental. Vas al hospital mental. Yo tu veo. Primera vez, ¿no? La primera vez del bombón suculento con todas las niñas. Yo ya estoy acostumbrada. O sea, últimamente he estado conviviendo muchísimo con mi amiguita. Creo que ella es la que le da vida a la familia. Locura. Pasión, energía, magia. Porque ustedes saben que mis sobrinas de por sí ya son tranquilas. Pero con Namo tenemos como esa pizquita de adrenalina. En el mercado nada más hasta mi suegra estaba, ay, Are,
Arevaguán. Así estaba hablando cada rato mi suegra. Mi suegra estaba diciendo, ay Dios mío. La cara del bombón suculento, ahora que convive con muchos niños, está como, ya no, mira, qué malvado eres. Mi sobrina se manchó con todo el helado. Así. There's no good school fees. Yes. There's other potential. Para ter un video con mi de esto. Mucho. Ah, we found. Now we found. Chachi, pone buclia. Ya tenemos todos los materiales. Ahora sí, nos vamos a casita. Yo les he dicho que no hay competencia, solamente sacar lo mejor de uno mismo. Porque luego, baby, Namu se frustra mucho. Y estas actividades le sirven muchísimo, principalmente a Namu, a canalizar esa frustración cuando pierde, porque ella está acostumbrada solamente a ganar. Y eso me di cuenta en las clases de natación. Porque Radhika está como un poquito mejor, le va mucho mejor que a ella, ella todavía está luchando. Y un día nada más que Radhika prácticamente lo hizo mejor que ella, estaba triste, estaba decaída. Y bueno, ahí tenía que hablarle, ¿no? Que no es una competencia, que es simplemente sacar lo mejor de uno mismo. Ahora no es competencia, baby, es una fiesta de dibujos. Ahora, mamá dice que si no es competencia, yo también voy a dibujar. Ya, claro, mamá también. Here is your color, Rashi. Okay. Sketch here. Pen, yeah. We can sit on the floor. Can we sit in yes. this? Yes, yes, yes. We can touch it. I can buy my. आपका क्या आइडिया है पेंटिंग का बताओ. मेरा एक तो है पर पहले घास में बनाऊंगी. अच्छा फिर पहले आइडिया बताओ बनाना बाद में. फिर फ्लावर बनाऊंगी और फिर वो एक आदमी आएगा वो फ्लावर को तोड़ेगा पर वहाँ पे लिखा होगा no touch of flower. Do not touch the flower. My idea is I am making one village that some people are coming and making the tent. And it's full of like gardens. No, not gardens. It's a real village and some people are making tent. दूसरे का idea पे कैसे आ सकते हो? नहीं मैं कहाँ से? नहीं जरूरी नहीं है ना कि आपके जैसे आपको भी अच्छा लगे सबका idea. हाँ. आपको अपनी चीज अच्छी लगनी चाहिए दूसरों पर हमारा साथ कोई नहीं बोल इस तरह खालान वाला सो रहा है सही है इसका नहीं वो नालगिन देने को रहिला आप किसी दूसरे की चीजों पर नहीं हंस इसके ella se rió lo de la idea de Radhika a ver दुबारा Radhika स्टोरी है कि एक घना जंगल मतलब जंगल भी नहीं है एक झरना है ऊपर से वो गिर रहा है और साइड में पत्थर कुछ पत्थर रखे हुए हैं और साइड में एक पेड़ है जिसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स Radhika está pintando perfectamente. Aquí Namu también parece que dejó poco espacio para el cielo, pero veamos. Mi suegra a mí me sorprende la paciencia que tiene. Y mi sobrina está avanzando como un rayo. La más concentrada, viendo los colores. Con florcitas de colores. Por aquí mi suegra para que no sienta dolor, porque hasta a mí me dolía la espalda verla así. Hacer este tipo de actividades con niños se aprende muchísimo. Uno como padre, como tío, como profesor, etc. Al principio tenía que haberla separado porque pues se distraían muchísimo. Radhika miraba el trabajo de Namu, Namu el trabajo de Radhika. Por un momento Radhika empezó a sentirse frustrada porque pues ahorita les voy a mostrar, su dibujo no salió, bueno todavía no lo ha terminado, al principio pintó todo el papel y dijo no, que sí, no, que la catarata, que no sé qué. Rashi, please don't touch.
Rashi, no. Miren, este es el dibujo de Radhika. Creo que lo que no... ¿Qué anajín pasan de Radhika? Lo que no le gustó fue la catarata, que no le ha dado forma ni nada. Este es el dibujo de Nao. I can't judge my drawing. I don't know. It's looking good or bad. Is looking good or no? I don't know. Ella no sabe. Pero le puso de todo. Miren. ¿Qué está haciendo? Textura. Está metiéndole toda su imaginación. Esto es lo que me gusta de ella. Es el dibujo de mi suegra. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Dice Sol. Rashi y Radhika. Rashi y Radhika. Miren, con su patito. Las tres se van a la casa de Natalie. El monte, la catarata, un puente. ¿Aquí qué cosas, baby? ¿Una gente? Una señora llevando agua a su casa, señora con su hijito atrás. Mira, qué maternal mi suegra. El pueblito. Namu ya terminó. Namu ya. A ver. ¡Yuhu! Miren. Al final cambió el color de la carpita, era de color amarillo, pero yo siento que miró el dibujo de Radhika y dijo, ay, yo te lo voy a dibujar en rosado también, porque amarillo quedaba muy bien. Ha usado texturas, ha usado sus dedos, ha usado chispitas también aquí. Very good, Varilla. Bohut pasan. Falta el de Radhika nada más, que está dándole los últimos detalles aquí. La catarata. Pudo arreglarlo con unas piedras. Catarata de agua, de leche. Y sus... Esto de acá me gustó, ¿ah? Me sorprendió. A ver, ¿cuánto le ponen a Nanu? ¿Ok? Ustedes mismas son ahí abajo en los comentarios. ¿Ok? ¿Cuánto le ponen a Radhika también? En los comentarios ahí abajo. Es una luna, catarata, arbolitos, piedritas. ¿Ok? A ver, comparen. ¿Y cuánto le ponen a mi suegra? ¿A mí? ¿Qué? ¿Tú? Hizo dos todavía, miren. Qué bonito, mi suegra. Tan maternal con sus patitos aquí también. A mí me da miedo. A mí me da miedo, Cuchis, porque siempre están en competencia. ¿Cuánto? Marks. मैंने पेंटिंग इसलिए की बच्चों के साथ में मैंने बच्चों के साथ पेंटिंग इसलिए की कि बच्चों को पता चले हम भी पेंटिंग कर सकते हैं तो इन्हें मोटिवेशन मिले हां यस समझे मैंने तुमने तुम्हारे साथ इसलिए की मेरे को बहुत दिन हो गए कम से कम 30 years wow after 30 wow पेंटिंग यस देखो कैसे लग रहा है माय गुड हेल्थ का फ्लेवर हां हाउ डू यू फील मॉम बच्चे कर रहे थे तो मेरा मन किया चलो मैं भी करती हूं muchas veces como que me piden compararlas y eso no me gusta por ejemplo en las clases de natación tía, ¿cuánto me pones a mí en mi natación? Sale Nano a decirme, ¿y cuánto me pones a mí? Y yo como que me quedo mordiéndome la lengua. Luego, ayer me preguntó Namo, ¿cuánto me pones en mi personalidad? Radhika también me preguntó, ¿cuánto me pones a mí en mi personalidad? Y cosas así. Y hoy día, pues, Cuchis, no he podido calificarlas porque como que me duele mi corazoncito. Están esperando de mí y últimamente me he sentido... especial y a la vez como un poco entre la espada y la pared porque nunca nadie ha luchado por mi atención, pues estar con dos niños, bueno, las tres, Rashi es como, a mí me da igual, ¿ok? Video dance, ok. Les digo que la última vez bailamos Shakira y ella se dio cuenta que amo Shakira con locura y pasión. A ver.
Canal, cuchis, oye. Bye. Very good, Babo. Namu se va a su casa para alistarse porque en la tarde tenemos una fiestita. Nuestro parcito nos ha invitado a un buffet en un hotel. Yo parece que no voy a ir porque me voy a quedar editar los videos y ya estoy atrasada. Ahora sí me despido como siempre con un fuerte ¡mua! Beso y abrazo y los estoy viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!